Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar este tema que me sorprendió y me está atrayendo para conversar con ustedes porque esto es serio y si sigue así la situación, la RC5 correísmo podría quedar afuera, incluso la segunda vuelta, podría quedar tercero o cuarto porque no está haciendo bien los deberes, no está haciendo bien las tareas de tratar de conectar con la gente. Tantas veces le habíamos dicho, conecten con los jóvenes, con los no correístas, con los anticorreístas, traten de conversar con ellos, pero lamentablemente no, nada de eso. Incluso vean el video que les hice el día de ayer de Luisa González paseando por la playa en bicicleta. ¿Y ustedes creen que eso conecta con la gente? No, eso es una mala copia de lo que hizo Rafael Correa en el 2006, funcionó. En el 2006-2007 funcionó, ahora en 2024 no funciona. En pocas palabras, el correísmo está fuera de la realidad, no trate de conectar con la gente y luego andan llorando del por qué no votan por ellos o pierden. Y Jan Topic sí lo está haciendo con el tema de los apagones. Ya vamos a mostrarles la captura de pantalla que él sí está haciendo bien los deberes, como Noboa lo hizo el año pasado, conectó con los jóvenes y por eso que ganó. Así es. Entonces vamos a mostrar la primera captura de pantalla. Aquí está, vean lo que dice esta ciudadana Tamari Drobo. Simple, presente y potente mensaje, recogiendo y expresando el enojo nacional, conecta y enlaza. Y como dice el sabio Jacobo García, no se sorprendan si Jan Topic el que llega a la segunda vuelta. Y aquí abajo están viendo un video de Jan Topic que sacó sobre los apagones el día miércoles, así es, el miércoles que se suponía que era de 8 horas, y era de 8 horas, pero tanto fue la indignación de la gente que tuvieron que hacerlo de 2, de 3, 4 horas, porque era algo de película, dantesco, dejar todo un país a oscuras durante 8 horas de 10 a 6. Y Jan Topic criticaba a Noboa, por ejemplo, sacando temas de la campaña cuando hacía en el debate, que él iba a traer aguas limpias de Israel, que iba a acabar con la sequía. Él hablaba de sequía en ese tiempo. Ahí están los videos, los archivos. Y Noboa hablaba de, él sabía que iban a venir la sequía. Y a pesar de eso no hizo absolutamente nada. Y eso Jan Topic se lo restregó en la cara. Y la gente vio, comenzó a reflexionar. ¿Ustedes han visto a Luisa González hacer lo mismo? No, no lo hace. Ya le vamos a mostrar lo que ella está haciendo. Y lo que está haciendo los demás miembros del correísmo, que créanme que están haciendo mal. Y los mismos errores del 2021, del 2017. A ver, sí, 2021, 2023. 17 ganó Moreno, igual los traicionó. Así es el tema, mis estimados amigos. Ahora vamos a mostrar la otra captura de pantalla que es esto de aquí. A ver, aquí está. Aquí, vean esto aquí. Aquí he puesto dos capturas. Lo que dice Jacobo García citando el tuit anterior. Topic le habla a la gente. La RC sigue con los corruptos, son ellos. Así es, Correa sigue con los. Ustedes saben que Rafael Correa, lamentablemente, ya tantos años en Bélgica, en un país de primer mundo, tranquilo. En paz, ya ha perdido completamente la conexión con el país. Una cosa es estar afuera y otra cosa es estar aquí, dentro, en la boca del lobo, en el infierno. Porque tú, desde mirando los toros desde lejos, se distorsiona la realidad. Otra cosa es estar ahí, metido en la arena con los toros ahí, respirándote en la nuca, persiguiéndote. Eso es muy diferente. Por eso es que Correa lamentablemente ha perdido. Y vean lo que dice aquí al lado derecho. Esta cuenta de una correísta que se llama Alma Mía, la única, no sé si que será mujer o hombre, pero es una cuenta anónima. Y vean lo que dice, que está pegado al correísmo. Un consejo no pedido a los candidatos del RC. Conéctese con la realidad actual del país. Es verdad que los TikToks divertidos dan muy buenas visualizaciones, pero hoy no hacen clic con la gente. A Herbas le funcionó en el 21, vestirse de viuda y andar en scooter, pero en el 23 no. Él recuerda que Herbas quedó sexto, si no me equivoco, fue un fracaso, hizo lo mismo. A Yacu Pérez en el 21 andar con el mambo del agua, pero en el 23 no, también. Pérez fue un fracaso completo. A Noboa, hacerse el cojudo y neutral en TikTok, el 23 le funcionó, fue presidente, pero seguro en el 25 no le está funcionando porque vean, Noboa está desesperado. Propuestas cortas, lógicas y aterrizadas. Ustedes tienen una base que lo sigue, pero es hora de hablar con quienes ni los miran de reojo. Ahora sí, no. Me voy sin, no sin antes terminar diciendo que el resultado es lo que menos, lo importante es el trabajo que demuestren hoy. HLBS, cita Correa, González, Borja y Aguinaga. Vean, ya incluso ellos mismos saben que ya se sienten perdedores. Si ¿Sí recuerdan en episodios y elecciones pasadas
ganamos en primera vuelta. Aquí no, el corrismo te dice, el resultado es lo de menos, es decir, ya están resignados. Ahora sí, vamos a mostrar la siguiente captura. Aquí está, esto es lo que hace el correísmo, mis estimados amigos. Por ejemplo, aquí tenemos dos asambleístas, Mónica Palacio, izquierda, y Viviana Veloz, derecho. Con los pitos, se han visto que salió el tema del pito, que porque no hay electricidad y con eso puedes espantar o asustar a los ladrones. Y haciendo, Plan Fénix por aquí burlándose, está bien que lo hagan, pero si esa es su estrategia de campaña para traer votos, créanme que no funciona. Ustedes vieron el tweet anterior, la captura anterior. Le funcionó a Herbas, le funcionó a Noboa, le funcionó a Yacu, pero ya en la actualidad los tiempos cambian y ya no les va a funcionar, mis estimados amigos. Lamentablemente esa es la triste realidad. No les va a funcionar. Y con esto no van a traer el voto no correísta, peor el anti o el voto joven o el voto indígena. No lo van a traer. Ven acá a la señora González. Ahí está, lo que le habíamos explicado. La señora González en la chocolatera. En la provincia de Santa Elena, en Salinas. ¿Y ustedes creen que la señora González con esto, vistiéndose deportiva, va a traer votos? ¿Ustedes creen que a la gente le interesa que la señora González vaya a la playa? No, lo que la señora González quiere es como Topic. Sí le habíamos dicho, Topic está haciendo bien los deberes. Topic está enfrentando al demonio de frente, al meterse en las fauces, en el hocico del demonio, criticando los apagones y otros temas de actualidad. Así fue Noboa, recordar. Así fue Noboa el año pasado, que de forma neutral, de forma contundente con las cifras, porque Noboa incluso criticó a Lasso en su momento del desastre que fue. Y por eso atrajo la votación. Y eso es lo que está haciendo Topic. Cuidado, Noboa pierde, chévere. Y Topic gana. Pero recordar que Topic es el mismo virus que Noboa, pero diferente variante. Así es, son lo mismo, de diferente variante. Y Luisa González aquí la tenemos en la playa con sus gafas. No va a traer votación, estimados amigos. Lamentablemente no va a traer la votación. Entonces, regresando con ustedes. Así es. Triste, contundente, fuerte y duro, pero es cierto, la verdad. Así no va a traer y Topic les está ganando. Así es, Topic ya le está sacando algunos metros de distancia en la carrera de la campaña presidencial al correísmo. Y cuidado, cuidado, los dejan afuera. Así es, no se confíen porque según ellos, a ver, las encuestas dicen que el correísmo está en segundo lugar. Así es, Noboa está primero y Noboa sigue bajando. Así es, cuidado Noboa o quién sabe, incluso hasta Luisa González termine bajando más y se meta a Topic. Así es, se meta a Topic, Topic le puede sacar algunos votos al correísmo porque los votantes del correísmo están viendo que sus representantes están con pitos haciendo videos de payasadas. Ven a la candidata González yéndose a la playa. Cuando esa gente quiere, ¿cómo me va a solucionar los apagones, la inseguridad, la delincuencia, desempleo, etcétera? Y ven a Topic sacando este video que está en sus redes sociales diciendo, vamos a hacer esto, esto y lo otro. Incluso, ya vamos a mostrarle una captura de pantalla que Topic saca las casas de la mansión de Noboa, el día del apagón, donde prácticamente él, aquí está, a ver, deme unos segunditos, que aquí está, a ver, aquí lo tenemos, deme unos segunditos para ponérselo, a ver, ahí está, vean, estimados amigos, este es de Jan Topic, nuestra noche y la noche del presidente, aquí, las ciudades de Durán, Quito, Cuenca y Manta, y la mansión de la familia Noboa, completamente con luz, con electricidad. Quién sabe, paneles solares, generadores eléctricos, quién sabe, hasta la propia barcaza que está en el sur de Guayaquil, conectada directamente a la mansión de la familia Noboa. Así es, para que se encuentre. Ahí está, Topic contundente. ¿Ustedes han visto a Luisa González del correísmo hacer esto? No, no lo hacen. Vieron lo anterior. Entonces está clara la película, mis estimados amigos, con este tema de que Topic está haciendo lo real, lo verdadero. Y si yo fuera presidente, ustedes saben que yo quería hacerlo, pero no se dieron las opciones, no se dieron, no se dieron las condiciones, es la palabra correcta. Y yo haría esto, este sería mi enfoque en atacar a Noboa, Lasso, Moreno, y diciéndole a la gente, mostrar cómo resolverlo. Eso es lo que yo estaría haciendo. Y Topic parece que sí, lo está haciendo.
La gente lo que quiere saber es cómo se van a resolver los problemas, qué estrategia. Y eso Topic lo está haciendo. Novoa, ni González, nadie más lo está haciendo. Topic lo está haciendo. Entonces ahí está. Muchas gracias, le me gusta, creen los comentarios qué piensan de esto. Y compartan, comenten qué piensan y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao.